Ahora me subiré a la barredora de ciclistas, un vehículo crucial que sigue a la columna para asegurar que todos estén bien y asistir en caso de necesidad. Hay veces que sufren una desponchadura, una descompostura en su bicicleta y este vehículo se puso para apoyarlos en ese aspecto. Padre Isidro y el padre Emerson también se lanzan a la rodada, demostrando su compromiso y ejemplo al estar presentes en cada etapa. ¡Carlita! ¡Hola! ¿Qué es lo que te acaban de notificar? Que hay una persona que ahorita tuvo un acalambramiento. ¿Ve su bici aquí también? Okay. Hola. Más adelante, sí se brinda asistencia a un joven ciclista que ha enfrentado un pequeño inconveniente. Su resiliencia y el apoyo de la comunidad refleja el espíritu de ayuda mutua en esta peregrinación. ¿Qué te pasó? El piñón. Reanudamos el camino de la peregrinación, asegurándonos de que todo marche bien con los ciclistas y que la travesía continúe sin contratiempos. ¡Maravilloso! Es un espectáculo conmovedor ver en la carretera la bendita imagen de Santa María de Guadalupe precediendo la fila de ciclistas que la siguen con devoción hacia los santos lugares.